Joyce Valle, soy integrante del Ballet Folclórico Nacional, Bafona, visitando la región de Magallanes, donde hemos tenido una linda acogida con un montaje que hicimos a raíz, digamos, de los 100 años del natalicio de Marcos Loyola. Un montaje que la verdad para nosotros fue un tremendo desafío, donde nos tocó conocer a profundidad, digamos, el trabajo y el legado de la maestra. Fue un trabajo de verdad muy lindo, muy, muy de tierra, muy de raíz. Realmente es un orgullo tenerla acá en la comuna, que sea una comuna tan chica y tan apartada y que venga de acá, es realmente genial. Muy, muy rico el viaje, la experiencia, el vestuario, la danza, la música, ¿no? Buenísimo, buenísima oportunidad. Ojalá se repitiera más seguido, de verdad, muy, muy bueno, quedo muy contento. Creo que todos quedamos súper satisfechos y todos sonriendo al salir, en verdad. Mucha alegría la que se entregó acá esta noche con Bafona. Fue muy divertido ver cómo bailaban y además cuando te sacaban a bailar podías aprender con ellos. Me gustó, está bueno y me gustaría que vengan más seguido. Simplemente espectacular ver ese nivel de fiato entre los músicos, que si bien son profesionales y trabajan todos los días, entregan una casi magia, diría yo. Y el nivel de los bailarines es espectacular. Agradecer al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio el que nos traiga este tipo de espectáculos, como es en este caso el Bafona, a la región de Magallanes, y también agradecerle al público que ha respondido con este tremendo marco de público. Es muy reconfortante para nosotros llegar a regiones tan apartadas. Siempre nos gusta, son como desafíos para nosotros llegar a estas comunas tan lejanas y tener la recepción que tenemos del público. Nos gusta mucho venir a nosotros acá a Magallanes, porque el público nos quiere mucho, porque sabemos que somos bien recibidos siempre. Acá no se ve un espectáculo de esta categoría y dan ganas de volver a verlo de nuevo y pronto. Estamos muy felices porque logramos descentralizar y llegar a todas las personas con los bienes culturales y artísticos que tenemos. El Ballet Bafona logró una gran presentación y un marco de público importante en cada una de sus presentaciones. Y además estamos muy contentos porque logramos relevar el rol de las mujeres creadoras, tanto con Bafona y con la premiación de mujeres destacadas en el contexto del Día de la Danza.